mediante un despliegue operativo por la Policía Metropolitana de Villavicencio como aporte al proceso de modernización y transformación institucional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró en las últimas horas la captura por orden judicial de 13 personas, requeridas por varios delitos, entre estos tráfico de estupefacientes y hurto. Por otra parte, unidades pertenecientes a la Seccional de Investigación Criminal SIJIN de la Policía Metropolitana de Villavicencio, en cumplimiento a la estrategia contra el tráfico de estupefacientes en menores cantidades y gracias a la información suministrada por la comunidad, lograron asestar un duro golpe al narcotráfico en la capital del Meta, sacando de circulación más de 600.000 dosis de estupefacientes. El señor coronel José González Fariñas, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, nos cuenta detalles de estas operaciones. La lucha frontal contra el tráfico local de estupefacientes y contra el hurto en todas sus modalidades. Hoy presentamos 16 capturas en una coordinación perfecta con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades político-administrativas para dar con estos resultados. El primer resultado es una incautación, un trabajo de policía judicial, una 150 kilos de marihuana y 2 kilos de base de coca que venían del Cauca para los expendios de la ciudad de Villavicencio. Allí se captura una persona y se incauta el vehículo en que se transportaba este alucinógeno. En dos allanamientos se incautan otros 150 kilos de marihuana, se incautan dos pistolas de fogueo exactamente iguales a las originales y se capturan dos sujetos. Y en la lucha frontal contra el hurto en todas sus modalidades tenemos 13 capturas por orden judicial, la recuperación de los elementos que tenemos aquí al frente, que se trata de 34 celulares, 5 televisores, 3 computadores, 2 relojes, uno de ellos un Rolex, una tablet, escáner, y allí tenemos estas 13 capturas por todos los delitos. Estas personas delinquían en los barrios Villa Bolívar, Esmeralda, Villasol, Porfía, Villa Julia, Marsella, Barzal, Santa Inés y en el municipio de Cumaral. Sacamos de circulación 16 delincuentes, 4 de ellos dedicados al tráfico local de estupefacientes, 600.000 dosis de estupefacientes que ya no están en las calles. Coronel, ¿qué clase de delincuentes eran los que capturaron, tenían antecedentes judiciales? ¿Qué pasará con ellos? La mayoría de ellos tienen algunos antecedentes, la Fiscalía General de la Nación en este momento está presentándolos ante el juez de control de garantías y imputación de cargos. Coronel, ¿cuál es el traer marihuana desde tan lejos y sobre todo pasar todos los filtros que hay en la carretera? Es un trabajo de policía judicial que se viene adelantando contra varios expendios en la ciudad y de esta manera era que surtían varios expendios de estos. Los traían por encargo desde el Cauca. ¿Continúan algunos microtráfico o puntos de microtráfico en la ciudad, todavía con problemas, con riñas, con bandas y los polideportivos inundados? ¿Es la queja constante de la comunidad? ¿Cómo va este trabajo operativo, coronel? Todos los días estamos trabajando en esto, todos los días damos resultados, mantenemos lo que nosotros llamamos carceletas llenas de este tipo de personas. Igual también nos cambian todo el tiempo de modalidad. Ahora la modalidad más usada es a domicilio, también los estamos capturando en este tipo de expendio que es a domicilio. Antes eran las famosas ollas, donde en las ollas habían muchos expendios y habían todo tipo de delitos. Allí llegaban con lo que hurtaban en el centro, bicicletas, cadenas, relojes. Era un sitio deprimido de la ciudad. Con las autoridades político-administrativas logramos recuperar estas zonas. Ya no hay zonas vetadas para que una patrulla de policía pueda llegar y se trasladaron a expendios. Esos expendios, el año pasado erradicamos 90 expendios, vimos cómo pudimos librar el Parque Guayuriba de más de 16 expendedores, la mayoría lo hacían de manera a domicilio, por encargo, a través del WhatsApp. Por otra parte, también se dio el reporte por parte de las autoridades del asesinato de un niño por parte de sicarios que iban a ultimar a su padre, el cual iba en una moto en el sector de Porfía. El coronel José González Fariñas nos cuenta detalles de este hecho.
Se trata de un ajuste de cuentas. La persona, Julián, iba con su esposa y sus dos niños en una motocicleta. Todo indica que se trata de un ajuste de cuentas. Ya estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos. ¿Está individualizado el agresor? Estamos trabajando en el hecho.